Egun hon guzti hoi, gaur foru aldundiak susentzeko gure bi autagaiekin, Carlos Totorika eta Deniz Itxasorekin nago, Cristina González ezin izan da etorri, gurekin egon, zega dagota. Eurekin bildu egin naiz, iruzur fiskalaren aurkako borrokan, sozialistok aurrera atera nahi ditugun neurrien berri emateko. Dakizuen bezela, Sosialisten txat, zerga politika funtsezko gai bat da. Ongizate estatua bermatzeko eta iritarren arteko desberdintasunak murrizteko tresnarik egokiena. Eta horregaitik urteak dara matxagu, Euskadin zerga sistema justu eta eraginkor bat alde, baten alde egiten. Aurrera pausoak ematen ditugu, bai, eta eman ditugu, baina haratago joan behar dela uste dugu. Iruzur fiskalaren zifrak larriak dira gaur egun Euskadin. Urtero 2005 milioitan kalkulatu egin da, ez? Ezkuntzari zuzentzen diogun hainbeste dirua. Eta hala ere, gure erakundeek arazo honekin amaitzeko ez dutela behar bezain alegina egiten esan beharra dugu. Eta sozialistok ez dugu etxiko. Foru hogasunek dituzten zerga ikuskariak bikos, bikoiztea nahi ditugu. Inbertzio guztiz errentagarria izango litzateke hau. Ez bai da gaztua gaur galtzen ditugun milioein bilketa baizik. Zerga informazioaren trukaketa sustatu nahi dugu eta iruzurraren aurkako plana eusko legebiltzarrera eraman. Iruzurgaiei el duda. socialistok buru Belarri, gara video netan. Para los socialistas decía la política fiscal es una herramienta fundamental para redistribuir la riqueza y combatir las desigualdades, por desgracia crecientes en nuestra sociedad. Lo hemos dicho muchas veces. Queremos que las capacidades que nos ofrece el concierto económico se utilicen de forma progresista y con una, concep una concepción de país, que superemos las históricas diferencias que tenemos en derechos y obligaciones y, por eso mismo, que las líneas básicas de la política fiscal en Euskadi sean definidas y acordadas en la institución en la que está representada toda la ciudadanía vasca, que no es otra que el Parlamento vasco. Ha costado, pero esta reivindicación de los socialistas cada vez está mucho más asentada en este país. La semana pasada, por ejemplo, seguramente habrán tenido ocasión de leer el informe del Colegio de Economistas Vascos que afirma el 60% de los economistas vascos que la, tenemos que tener los vascos, vivamos donde vivamos, la misma fiscalidad porque somos tres territorios, pero un solo país, y queremos que las decisiones que afecten al conjunto de la sociedad vasca se adopten en la cámara en la que todos los ciudadanos vascos estamos representados. Como saben, fruto de esta convicción, ya durante la pasada legislatura apostamos por impulsar una reforma fiscal en Euskadi que nos permitiese contar con un sistema fiscal más justo, más progresivo y más eficiente. Fue esta también la base del acuerdo que suscribimos en septiembre del 2013 con el PNV y el Gobierno vasco y que permitió aprobar posteriormente la reforma fiscal que ahora mismo tenemos vigente. No era, lógicamente, como se pueden imaginar, la reforma fiscal que los socialistas vascos hubiéramos querido, pero es, entendimos que el consenso alcanzado merecía la pena y reunía las condiciones mínimas para los socialistas. Que pague todo el mundo lo que corresponde. Que pague más quien más tiene y que sea una fiscalidad suficiente para garantizar las políticas públicas que se tienen que hacer en este país. Y que sea, además, al mismo tiempo, una fiscalidad armonizada en el conjunto de Euskadi. Quiero recordar que, gracias a la aplicación de esta reforma fiscal en la que los socialistas fuimos los impulsores, hemos recaudado para este año 2015 450 millones de euros. 450 millones de euros que restados los pagos pendientes para reducir el déficit en la comunidad autónoma, la deuda pública y el abono pendiente a la paga extra de los funcionarios, dejaban libres 200 millones de euros que los socialistas hemos destinado a los servicios públicos, al bienestar social de este país y al empleo. Y así ha sido. Pero, como les decía al inicio, no nos conformamos con esto. Vamos a esperar a ver los resultados de esta reforma fiscal a lo largo de estos años. Un plazo razonable, suelen decir los expertos, que viene a ser dos años de vigencia de una normativa fiscal para ver los efectos que tiene. Y al mismo tiempo vamos a seguir insistiendo en las instituciones en aquellos aspectos que nos parecen irrenunciables a los socialistas. De forma especial, debemos insistir en la necesidad de luchar de una manera más efectiva contra el fraude y la, ilus y la ilusión fiscal que constituyen, a nuestro entender, el mayor cáncer contra la igualdad y la solidaridad en una sociedad. Algunas fuentes estiman que el 20% del PIB vasco, alrededor de 2.500 millones, es el volumen del fraude fiscal en nuestro país. En el programa que estamos elaborando para las elecciones municipales y forales del próximo 25 de mayo, incluiremos en ellas una batería de iniciativas para imponer este principio que les comentaba de tolerancia cero en la defraudación de impuestos y cerrar todas las gateras legales que permiten a algunos, a algunos pocos, no pagar impuestos. En el acuerdo que hizo posible la reforma fiscal, los socialistas pusimos el acento en este capítulo y conseguimos por primera vez, y entiendo que seguramente se acordarán ustedes, que se constituyera una comisión de lucha contra el fraude fiscal integrada por el Gobierno vasco y las tres Diputaciones, que se elabore anualmente un plan conjunto de lucha contra el fraude integrado y coordinando las actuaciones de las tres haciendas forales, que se produzca esa demorada interconexión informática entre las bases de datos fiscales, no solo de las haciendas forales entre sí, sino de estas con la Agencia Tributaria Estatal, con la Seguridad Social y con la ANVIDE que se incrementen también los medios materiales y personales destinados a este fin. Consideramos, aunque estamos contentos de los pasos conseguidos por nuestro impulso y nuestra decidida eh, posición política, consideramos, sin embargo, que todo esto no es suficiente, que todavía queda mucho por hacer en esta materia en Euskadi y que tenemos que terminar con políticas oscurantistas y, sobre todo, con la fragmentación territorial en este país. No solo seguimos. A día de hoy, sin saber exactamente los resultados ciertos de la recaudación del fraude fiscal, de la lucha contra el fraude fiscal, nos hablan de los millones aflorados, pero no nos concretan exactamente de lo aflorado, cuánto realmente ha sido recaudado. Y es que tampoco se dispone de una información integrada de los medios que a este fin dedican las Diputaciones. Las haciendas forales cuentan con una plantilla de alrededor de 120 inspectores fiscales y un número ligeramente superior de subinspectores. Es una cifra sustancialmente inferior a la de países con los que queremos compararnos. Y no todos ellos, además, se dedican a tareas inspectoras. Con estos medios... En Euskadi, a cada inspector de Hacienda le tocarían 1.292 empresas y 9.625 contribuyentes individuales. Si multiplicamos todo esto por la variedad de impuestos que tenemos, lease IRPF, lease Sociedades, lease IVA, Patrimonio, Sucesiones, pueden ustedes percibir la dificultad que entraña a estas personas el hacer bien su trabajo. Y aunque la inspección no es la única vía para hacer cumplir las obligaciones tributarias, hay que señalar que se trata de una cifra realmente reducida de inspectores. Porque si la posibilidad de ser inspeccionado es muy remota, la tentación de defraudar se acrecienta considerablemente. Correr el riesgo de defraudar sale bastante rentable. Y nosotros queremos poner fin a siquiera esta posibilidad. Por ello, de cara a la nueva legislatura que se abre en las Juntas Generales de los tres territorios, los socialistas, liderados por los cabezas de lista que me acompañan, vamos a exigir, primero, que se duplique el número de inspectores y agentes tributarios existentes actualmente en las haciendas forales. Segundo, intensificar el intercambio de información tributaria entre las tres Diputaciones forales y de estas con el resto de las Haciendas, así como con los demás organismos públicos que pueden ayudar a combatir el fraude. Tercero, Residenciar en el Parlamento Vasco el debate y aprobación del Plan Anual de Lucha contra el Fraude que elaboran las Diputaciones y el Gobierno Vasco en el órgano de coordinación tributaria, así como del informe integrado que da cuenta de los resultados conseguidos en el ejercicio anterior. Y cuarto, hacer públicos cada año los nombres de las personas físicas y empresas condenadas judicialmente por delito fiscal o blanqueo de capitales como resultado de denuncias presentadas por las propias haciendas forales. Creemos que los grandes defraudadores, quienes incurren en una conducta tan antisocial como robar, sustraer recursos a la hacienda de todos, debe tener también un reproche público. Estos son los compromisos de los candidatos socialistas para las próximas elecciones forales en los tres territorios. Y estos son los principios que van a guiar nuestra acción política en la materia fiscal que hoy hemos tratado. Por nuestra parte, nada más. Y quedo a su disposición para preguntas, aclaraciones. ¿Les ha quedado claro? Pues nada. De Enrique eh, que existe entre Cabieces y López por el tema de Cuchara. Mire, sobre ese asunto yo ya me he manifestado de manera muy contundente y muy clara. He tomado todas las decisiones que me correspondían como secretaria general y no tengo nada más que añadir sobre esa cuestión. De todas maneras, ¿conocía usted que el señor Cabieces iba a hacer pública esa carta? El señor cabiez sí, claro. El señor Cabieces me llamó ayer a la noche, me comunicó sus intenciones y yo, como secretaria general, le pedí que no hiciera lo que anunciaba que iba a hacer. Niri es que, eh, dena de de socialista, de una, eh, la de la socialista de y que de nau. ¿Y das Karina Gus y Besela? No, no he hablado con Pachi. ¿Y qué de declaraciones? ¿De quién? Yo como secretaria general ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este asunto y no voy a añadir nada más. No voy a entrar en debates oportuno que Pache lo que se haya hablado después de que usted haya llegado a hablarse este tema más allá de hacer lo que ha hecho. Cada persona es libre de hacer lo que quiera. Si me permite, le voy a hacer un matiz a su afirmación. Eh, cuando se votan las candidaturas en las agrupaciones locales, no existen los votos en contra. Luego ha tenido 19 votos a favor y 20 blancos. Es la candidata y la agrupación la ha votado. Tiene la sensación de que tras el final de esta... ¿Están acordando ahora de intenciones y divisiones del PSOE que antes quedaban solapadas? No. Pues si no tienen más preguntas, muchísimas gracias. Nahur.